soy Richard Coleman y les quiero mandar un gran saludo a todos los escuchas y videntes de Negocios de la Música TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Carlos Flores y les doy la bienvenida a Negocios de la Música TV número 27. Estamos transmitiendo en un programa pregrabado desde Leyendas del Rock Video Bar, a quienes les agradecemos proporcionarnos una sede y una escenografía. Y además también, pues bueno, le agradecemos personalmente a Argos García, la verdad, sus atenciones a nuestro staff y además por su hospitalidad. Bienvenidos a Negocios de la Música TV número 27. Bueno, les recuerdo nuestras vías de contacto. Queremos que ustedes se manifiesten, queremos que ustedes nos digan qué temas quieren que nosotros abordemos en este espacio. Nosotros estamos para proporcionarles información sobre la industria de la música. Así que bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto, los cuales son por medio del Facebook. Por favor, métanse al Facebook y apriétenle al botoncito a Negocios de la Música TV. También por medio de el Twitter, que es hashtag Negocios Música, y por medio de nuestro correo electrónico, que es negociosdelamusicatv@gmail.com. Bienvenidos una vez más. Bueno, antes de empezar con el tema, yo quisiera agradecer la presencia de nuestra banda invitada, la cual es la banda argentina La Burrita Cumbión, que bueno, quiero mencionar que ellos hace unos días estuvieron tocando en el Festival de la Cerveza, tuvieron una excelente respuesta. Esta es su segunda gira por Guadalajara. Anteriormente habían estado en el Festival Rock por la Vida. Y bueno, quisiera yo darles la bienvenida y que nos informaran cuáles son sus planes y sus nuevos emprendimientos, por favor. Bueno, por lo que nos queda en México, tenemos varias presentaciones jueves y viernes de esta semana. También tenemos pensado quedarnos un rato más en Guadalajara, es una ciudad que nos encanta, nos parece muy bonita, muy pintoresca. Después vamos a ir para Ciudad de México a ver, a hacer un par de notas, pero Juan nos va a especificar un poquito qué vamos a hacer. Venimos de una gira bastante intensa desde Ciudad de México, pasando por León, por Irapuato y luego llegando a Guadalajara, con shows muy importantes. El de Irapuato fue muy lindo, tocamos en el Festival Luces de Otoño para mucha gente, aparte con fuegos artificiales, muy lindo, realmente la gente muy muy cariñosa. En el Festival de la Cerveza también nos fue muy bien aquí en Guadalajara, compartimos escenario con la Sonora Dinamita, que es una banda admirable realmente, con muchísimo oficio, mucha trayectoria, con los que tuvimos la oportunidad de compartir un poco en los camarines también, o en los camerinos. Y ahora nos quedamos en Guadalajara porque realmente después de 6 días y 6 shows que tuvimos, muy desgastantes, Guadalajara es una ciudad que realmente es más tranquila que todo lo que veníamos teniendo en Ciudad de México, que es bastante alienante para nosotros, que venimos de una ciudad que es muy grande, pero es más chica que Ciudad de México. Así que aquí estamos como en paz, ¿no? Un poco. Y la idea, por supuesto, para La Burrita es seguir volviendo a México, porque aquí nos sentimos muy bien, y aparte porque realmente México se ha convertido en la capital de Latinoamérica musical, así que es como un deber tener que estar aquí para que las cosas sucedan. Bueno, bienvenida a La Burrita Cumbión a la ciudad de Guadalajara, esperamos tenerlos aquí muy frecuentemente y estar escuchando su música. Bueno, ahora, acto seguido, me gustaría hacer la presentación del tema, el cual es Stage Managers, los amos del escenario. Y bueno, quisiera yo leer un pequeño texto que tengo preparado para la ocasión. Bueno, les puedo mencionar que el backstage o la parte trasera del escenario es un mundo aparte, con sus propios habitantes, sus propias psicologías, sus propias leyes, procedimientos y reglas a seguir. En este entorno confluyen estados de ánimo, confluyen egos y energías bastante, bastante extremas, se los digo por experiencia, cuya combinación
va a desembocar en el escenario y esta combinación, este cóctel, va a causar una catarsis emocional en el público. Y bueno, en pocas palabras, un espectáculo y todo lo que pasa atrás de un espectáculo es un evento en el cual las emociones nacen, se reproducen y mueren. Para entonces irnos todos a casa y con todo este cóctel convertido en recuerdos para la posteridad en nuestras cabezas. Bueno, en este programa vamos a charlar con los capitanes que dirigen estos barcos que son las grandes producciones en tres de los principales foros de la ciudad de Guadalajara. Bueno, puedo mencionar que bueno, ellos tres, sus inicios fueron como stage managers y bueno, nosotros queremos plantear y queremos poner sobre la mesa cómo ha sido este proceso en el cual ellos avanzaron, crecieron de trabajar sobre diversos escenarios a llegar y dirigir estos escenarios en donde se presentan artistas de clase mundial. Así que, bueno, me gustaría mucho presentar a nuestros invitados. Esta parte del show me encanta. Y bueno, voy a voltear a mi izquierda y me voy a ir por este orden, no por orden de importancia, pero bueno, a mi izquierda voy a presentar a mi amigo Jaime Gómez. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Jaime. Bueno, Jaime Gómez es uno de los productores, permíteme, voy a leer un poco de tu semblanza, si me lo permites. Jaime es el jefe de producción del Auditorio Telmex, ¿hace cuántos años? Bueno, ya tenemos un poquito más de 11 años ahí. Ya vamos a acercarnos a los 12. Correcto, Jaime. Bueno, si me permites, voy a leer un poco de tu semblanza. Si me equivoco en algo, por favor, házmelo saber. Antes. Creo que no te vas a equivocar. Jaime Gómez es uno de los productores más experimentados de la escena de Guadalajara. Jaime ha trabajado en aspectos de producción a lo largo de 26 años con artistas consagrados como Rod Stewart, Guns N' Roses, Iron Maiden, Soda Stereo y Rammstein, entre un impresionante etcétera. Su carrera inicia en el histórico concierto de Bon Jovi en 1990 en el Estadio Olímpico de la ciudad de Guadalajara como asistente de producción. En 1997, algunos años después, se integra como road manager de la banda Cuca, bien conocida por todos nosotros, por un pequeño periodo. Posteriormente, Jaime trabaja en la construcción y elaboración del proyecto de Expo Rock, que bueno, si vives en Guadalajara, sabes que esta fue una trascendente feria de rock que dejó bastante huella y la cual tuvo tres ediciones. Bueno, Jaime, prosiguiendo, de 1993 a 1998, permanece en la sucursal Guadalajara del Hard Rock Live, en el que inicialmente asiste la producción y posteriormente funge como jefe de la misma área en este foro. Después de un periodo como co-creador de la productora Punto Medio, realizó numerosos espectáculos en muchos foros de Guadalajara, participa en el 2009 en el proyecto del Auditorio Telmex, del cual actualmente es el jefe de producción y en el que ha operado la asombrosa cantidad de 789 eventos con 1035 funciones hasta este momento y en este mes de octubre. ¿Me faltó algo? No. Creo que vamos bien. Bueno, pues bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Muy emocionante tenerlos a los tres aquí en este, no, yo estoy en este foro. Emocionado porque... con mis hermanos. Bueno, acto seguido y no en orden de importancia, claro. Bueno, vamos a presentar a mi amigo Horacio Cicero. ¿Qué tal? Qué bueno. Horacio, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Negocios de la Música TV número 27. Horacio, él funge como jefe de producción del Conjunto de Artes Escénicas, este complejo de cuatro salas con una gran infraestructura y con un gran equipamiento.
Y bueno, Horacio, bienvenido. Y bueno, me permites dar un poco de tu semblanza profesional. Claro. Bueno, Horacio Cicero es pianista. Realmente me llamó muchísimo la atención que, bueno, eres músico y compositor y además productor. Horacio Cicero nació en la Ciudad de México. De 1997 a 1999 laboró en la Compañía de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como copista es la persona que elabora las partituras para una determinada obra. Como copista elaboró las partituras de los ballets Giselle y El Quijote de León Mincus. De 2001 a 2003 ascendió de asistente a jefe del Departamento de Producción y después a jefe de personal artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. En este periodo estuvo a cargo de la gira de dicha orquesta por Estados Unidos, por los Estados Unidos de América, de costa a costa y en foros como en las universidades de Nebraska, Kansas City y Pensilvania. Y además también el Chicago Symphony Orchestra y el Carnegie Hall de Nueva York. De 2006 a 2010 fue asistente de producción y stage manager para la empresa Ocesa. En dicho periodo realizó innumerables shows, entre los que se pueden mencionar Kanye West, Daft Punk, Joe Satriani, Moby y muchísimos más, muchos, muchos más. ¿Sí? Del 2010 al 2017 se desempeñó como stage manager, una vez más, en el Auditorio Telmex y actualmente y desde el 2018 está a cargo de las cuatro salas del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. ¿Me faltó algo? No, ahí estamos. Todo bien. Bueno, bienvenido gracias, Horacio. Gracias. También un placer trabajar contigo en otros ámbitos de la producción. Un profesional completo, al igual que sus otros dos colegas. Gracias. Bueno, y por último, y siempre aclarando que no en orden de importancia, tenemos por aquel lado a mi amigo de muchos años, Wolfgang Schmidt, y más conocido como Gulfi. Bueno, hola. Gracias. Gulfi, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un placer, digo, ya desde gracias. Que empezamos con este proyecto de Negocios de la Música TV, siempre pensé en ti para tenerte como invitado. Así que, honor, bienvenido, finalmente llegó el momento y lo logramos. Gracias. Voy a leer un poco de tu semblanza, aunque no te guste. Gulfi es un crack de la producción nacional. Gulfi inició su carrera profesional en el bar Jimmy's de Guadalajara, que muchos recordamos de nuestra juventud. Él empezó a realizar sus primeros trabajos en conciertos masivos con el empresario tapatío Juan Valencia, uno de los pioneros de la producción en la ciudad de Guadalajara, con quien trabajó del 87 al 89. Posteriormente, de 1990 a 1998, realizó giras como stage manager de bandas icónicas mexicanas y argentinas como Caifanes, Soda Stereo, La Lupita y además realizando un montón de cosas con la empresa Ocesa. En 1998 recibe la propuesta de operar los aspectos de producción del Hard Rock Live, este foro anexo al Hard Rock Café, que tuvo una presencia en Guadalajara durante una cantidad de años, en el que permanece 2 años y hasta el año 2000. Posteriormente comienza a trabajar con la banda Plástico y después con Molotov para finalmente en el 2004 establecerse en el entonces recién inaugurado Teatro Diana de la Universidad de Guadalajara, en donde permanece hasta la actualidad como jefe de producción y en el que ha realizado innumerables shows de artistas de clase mundial. ¿Me faltó algo, Wolf? No. Bueno, bienvenidos los tres. Vamos a pasar al desarrollo del tema y bueno, me gustaría mucho poner una pregunta sobre la mesa que bueno va para los tres. ¿Cuál fue el hecho, si ustedes pueden identificar el hecho que los hizo decidirse a trabajar
en el mundo de los escenarios? Cada uno de ustedes, por favor, dígame. Destino, Juan Carlos. Uno no elige esta carrera. Esta carrera no existía en nuestros años. En mi caso, la culpable es mi hermana, ¿no? Mi hermana que inició con esto hace muchos años. Y tuve y tengo la fortuna de estar a su lado aún, y siempre hemos sido muy unidos. Y bueno, esto de ahí fue una, pues, ¿cómo llamarlo, mi Wolfie? Pues fue una cascada de entre amistades y amigos de toda la vida. Era como, a ver, ¿quién habla inglés? ¿Quién o ayuda? ¿Quién ha trabajado? ¿Quién me ayuda? ¿Quién esto? Entonces yo se lo atribuyo al destino. Creo en el destino, no creo que en otra cosa más que lo que ya está para ti y es para ti, se cruza, lo tomas y sigues, ¿no? Y lo agradezco inmensamente, ¿no? Le agradezco a la vida, porque esto no lo cambiaría por nada, absolutamente por nada, ¿no? Me ha dado más que amigos, hermanos, ¿no? O sea, es una familia que ves más que a tu propia familia, ¿no? Entonces el arraigo, esa simbiosis es eterna y universal, ¿no? Mencionabas al principio de tu programa ese lenguaje de la producción, ¿no? Es realmente un lenguaje internacional. Tú a donde vayas, a cualquier parte del mundo, o los que vienen de otra parte del mundo que tenemos el gusto de recibir, te das cuenta que no somos los únicos locos que existe en este mundo, ni que, a pesar de que somos muy incomprendidos por administradores y por cosas y gente que no entiende el medio porque no ha vivido más que su realidad aquí y ya, yo creo que, y creo que hablo por los tres, no cambiaríamos esto por nada, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pues yo, en mi caso, coincido en esta parte del destino. Yo, como estudiante, en mi niñez de música, me sentía muy atraído por el escenario como intérprete. Y estudiando en la UNAM, en la Escuela Nacional de Música, algún día un maestro me encontró y me invitó a acompañarlo al Palacio de Bellas Artes. Y yo, de un momento a otro, me subí al metro y llegué al Palacio de Bellas Artes, y a los 10 minutos me dijo: ¿sabes acomodar una orquesta? Y pues la verdad no lo sabía, sabía como de qué iba el orden y todo. Entonces pues me enseñó ahí, me dijo: aquí hace falta un bibliotecario, y de ahí para el Real no he parado. Entonces sí creo que es lo único que, aparte de mi oficio, que es la música, y no lo he dejado, a como puedo con mis tiempos, es lo único que sé hacer desde hace 22 años también, y pues no lo podría cambiar por nada, ¿no? Como dice Jaime, y yo, por ejemplo, ellos los conocí viajando aquí a la ciudad de Guadalajara, y eran como el referente de la gente que aquí nos recibía, a los chilangos, para hacer shows, ¿no? Y pues esto te acarnala, ¿no? El escenario te... Es un lenguaje que se maneja, pues como dice Jaime, universal, donde no importando promotores y otro tipo de labores que hacen otros managers, el escenario siempre te encuentra, ¿no? Con la gente de escenario, que es la iluminación, el audio, el rigging, la gente de video, los stage managers. Y sí, se vuelve tu familia, porque mucha gente dice: ah, qué padre, ¿no? Trabajas en tal lugar, o... Y cuando se integran a trabajar en esto y se dan cuenta que no existen los fines de semana. Yo hace poco lo hablaba con gente que yo tengo 22 años, que el domingo que estoy en casa lo siento raro, ¿no? Yo prefiero el sábado y domingo estar en el trabajo, ¿no? Es una parte que tienes que estar un poco tocado para poder lograrlo, ¿no? Entonces, no sé si fue fortuito este maestro que me llevó a un escenario como el Palacio de Bellas Artes, y tuve esa fortuna de estar como en el máximo recinto de este país, de esta opción como cultural, ¿no? Que era lo que yo estudiaba, composición de orquesta y todo esto. Y todo eso me fue llevando mágicamente al rock, ¿no? Al pop, a todas las... Ahora que estoy en el Conjunto de Artes Escénicas, pues regreso un poco más a mi origen,
pero sigue siendo lo mismo, ¿no? El escenario es el escenario. Es el escenario. Y se le respeta y para nosotros es sagrado. Muy bien. Muy, muy interesante. Y bueno, esto trae a colación también un poco ese espejismo que puede tener los externos a este mundo del backstage, ¿no? De este glamour que proyectan de repente las películas o el cine o etcétera, y que bueno, realmente es un trabajo muy muy duro, es un trabajo muy muy absorbente, y en el cual pues bueno, tiene que la persona o el candidato tiene que tener una alta, dentro de sus características personales, debe tener una alta dosis de amor por la música y un gran amor por la adrenalina y un gran amor sobre todo por el trabajo. Estoy así equivocado. Es, sí. Antes de la intervención de Wolfie y con el comentario que acabas de decir, Wolfie nos inculcó toda la vida un dicho maestro, sensei: trabaja con quien te pague para que compres el disco que te gusta. Gran frase, gran frase. Eso dijo Pipo de Soda Stereo. Bueno, acabó con Pimpinela y dije, ya sé por qué lo dijo el cabrón. Estaba con Soda y dije, cuando lo vi otra vez, dije, con Pimpinela, dije, güey, ¿qué haces con Pimpinela? Se trabaja con quien te pague para que te compres el disco que te gusta. ¿Y compró el disco de Pimpinela? No, se compró el de Metallica, creo, porque trabajaba con Pimpinela. Bueno, Gulfi, ¿qué nos puedes decir tú? Pues yo un poco en mi caso, también un poco como lo comentaron mis hermanos Jaime y Horacio, pues sí es un poco el destino, y obviamente tienes que tener el gusto por eso, de la música y eso, ¿no? A mí en mi caso, yo tuve la suerte de, aparte que me gustaba siempre, o sea, como no fui músico, pues fui músico, era un músico, un músico frustrado, pues era DJ o trabajas con músicos, que todos los que trabajamos con muchos, pues somos como músicos frustrados hasta cierto punto, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajar con que José Antonio Valencia, que era mi compañero en el Ciencias. Entonces, cuando su papá tenía eventos, a ver, ¿cómo que me acompañas? ¿Quién va al aeropuerto por Manuela Torres? Pues yo, y ¿cómo que alguien que reciba los boletos en el Cabañas para los shows? Y poco a poco. ¿Quién era la Sierra Amanda Miguel? No. ¿Quién lleva Felice Mercado a Colima? Pues yo, pues cómo no, en el 80 y tanto, pues yo la llevo. Y así poco a poco, con Josian y con Don Juan, fue que poco a poco nos fuimos metiendo en este rollo. Y a mí lo que pasó fue que me pasó una gira, hicimos una gira con Pablo Milanés, que ya cuando, como dicen, cuando subes al camión ya es muy difícil bajarte. Y en el 88 la gira esta de Amo Esta Isla, que fue por todo México, una gira, ya sabrás, Monterrey, luego Mazatlán, y luego Mazatlán, Veracruz, una gira súper mal hecha, Chihuahua, luego acá, o sea, todo así, pero pues era así, era como te compraban fechas, y poco a poco me fui involucrando, hasta que de plano con medio de las giras me gustó. Y en algún momento yo me fui de vacaciones y conocí a Saúl y nos hicimos cuates, Saúl y yo, y me invitó, cuando yo estaba de gira con Pablo Milanés, me invitó de gira, mi joven de México, a trabajar con Caifanes, y en el 90 pues me fui con Caifanes ya con trabajo seguro, y pues ahí me quedé muchos años con ellos, me corrían a cada rato y volvía y me corría, y digo, y como es que me sea el destino lo que me llevó el no comer, no dormir, no, o sea, finalmente es eso, el gustito por esto, y como alguna vez lo dijo muy, no sé si fue acertadamente, pero lo comentó Juan de Dios Balvin, una charla que dijeron, oye, ¿cómo empezaste tú en este desmadre, chingada? Y o sea, pues como Juan empieza... Juan de Dios Balvin, ex-manager de Café Tacuba. Y de, sí. Yo esa gira con Pablo Milanés, lo hicimos juntos manejando. Dijo, ¿cómo empezaste tú en este negocio? Y dice, pues como empiezan todos, haciéndole los churros a los músicos. Estás acá y, oye, ¿quién tiene un churro? Pues yo, entonces yo se los daba. Y dice, me fui enrolando con ellos hasta que llegué y los conocí. Y me dice, obviamente ese fue el caso de él, ¿eh? No el mío. Pero él dijo que así fue como se empezó a involucrar. Entonces, todos tenemos de alguna manera nuestro acercamiento a este tema de la producción, ¿no? Que finalmente, como dijo y decía, ¿no? Es un tema de poder
se recibirá gente y hablar con productores súper importantes, dígase de ballet, dígase de teatro, dígase de grupos. O sea, el poder tú hablar con ellos te hace sentir muy bien, porque dices, dentro de mi trabajo, pues es el goal que buscas, ¿no? Trabajar con los mejores y con la, y pues así fue como empezamos. Con Felice Mercado. Y con Manuela Torres. Ya quemaste al Balbi. Uy, está bien preocupado. Pero él, de hecho, él lo dijo. ¿Cómo empieza uno? Pues como siempre, pues haciéndole churros a los vatos. Bueno, pero yo que soy más chiva que el tubo Gómez. Sí, pues tú eres chiva, va, porque chiva, quieres. Chiva en serio. Bueno, hay aquí una porque historia. Porque quiere, si no ahorita lo torcemos. Okay, que también puede ser pública, ¿no? Jaime es chiva porque quiere. Sí. Tiene mucho que ver con las chivas. Bueno, el tema de este programa es Stage Managers, los amos del escenario. Ustedes, bueno, todos, la carrera de los tres arrancó siendo Stage Managers y bueno, ha desembocado en una evolución profesional en la cual, pues bueno, ustedes han llegado a dirigir estos foros tan importantes en esta ciudad, los cuales convierten a Guadalajara en un referente para y en una parada para las giras de importantes artistas. Quisiera que en propias palabras, puede ser uno de ustedes, pueden ser los tres, pero bueno, ¿qué es un stage manager y cuál es su labor sobre los escenarios? Yo quiero hacer un paréntesis porque, claro, como esto va dirigido a gente que tal vez le interese estar algún día en nuestros pies, en nuestros zapatos. No lo hagan. Ojalá y hubiéramos iniciado de stage managers, ¿no? Te lo digo para que la gente no crea que uno inicia ahí, ¿no? Ya ser un stage manager es ya tener la responsabilidad del escenario. Se inicia de mucho más abajo. Algo como dijo manager. Como dijo slave Wolfie, manager, ¿no? A lo mejor sí ponchándole a alguien o cargándole las hojas a alguien o sacándole punta a lápiz o jalando las hojas de fax cuando salían los faxes, ¿no? Que muchos de las personas que nos ven no saben qué es eso. O viajando en la mudanza. Fax es una hoja que metes en un papel. Pero no me gustaría abundar desde los principios porque es otro tema, es un tema y muy extenso, ¿no? Pero cuando tuvimos la fortuna y la oportunidad de ya estar sobre el escenario, pues son fortunas e infortunios, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes recibir desde la palmadita de la felicitación o una base de micrófono en la cabeza, ¿no? Depende si tuviste el acierto o el error, ¿no? O que te equivoques de pasarela con el incienso del chamán, ¿no? Cosas que pueden pasar, ¿no? Gracias. Entonces, te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues podríamos platicar 200 anécdotas, ¿no? Nosotros tres. Bueno, esas las vamos a dejar para el final. Pero, no sé, ayúdenme con el tema porque. Pues sí, me encantaría inspirar a la gente como a hacer esto, ¿no? Pero, ¿cómo invitaríamos a la gente? Porque esto no lo estudias en una universidad, pues, ¿no? No, y de hecho, bueno, hay que mencionar que, bueno, hay las nuevas generaciones tienen el privilegio de poder ya contar con escuelas de ingeniería de audio, de gestión de eventos, gestión cultural, de eventos, etcétera, pero no escénicas. Hay ninguna escuela de stage managers. Pues un poco en el old school, que es el que provenimos nosotros, realmente como stage manager atiendes a, en el caso de artistas internacionales, artistas que también traen su stage manager. Entonces tú te vuelves como el vínculo para que la producción extranjera, en este caso, que es lo que hemos recibido nosotros haciendo giras, se le proporcione todo lo que un rider, que es el contrato técnico, aquí en México lo pongamos. Ahorita actualmente está la infraestructura para hacer lo que quieras. Aquí en Guadalajara, en México, en Monterrey y en general en toda la República, ya con estas grandes empresas de promotores que hay, se hacen los shows tal cual como lo ves en Nueva York, como lo ves en París. Sí. Pero a nosotros nos tocó la parte donde pues tenías que inventarle, ¿no? Para
para poder lograr. Y como dice Wolfie, por ejemplo, a mí me tocaron giras donde te decían, por ejemplo, con Soda Stereo, ¿no? Vas a Tijuana, mañana Campeche, y pasado mañana Puebla, y luego vas a Cancún, y luego vas a... Y yo llegaba con los promotores y les decía, oye, ¿conoces un mapa? Pero es algo que el promotor, como vende las fechas, prepara la gira y a ti te ponen a sufrir, porque muchas veces si la empresa tiene varo, pues viajas con doble equipo, ¿no? Y vas adelantando de una ciudad a otra haciendo avanzadas. Y cuando no, pues van los choferes y va todo el mundo matándose porque hay que llegar de un día para otro a la ciudad. Y son giras donde ni el hotel conoces, ¿no? Estás 30, 40 días trepado. Sí, lo ves. Justamente lo que le decía el otro día a Santiago, a mi jefe, que es una de las cosas que como Production Manager local o como Stage Manager de un venue, que lo que más le molesta a cualquier production o stage es que le mientas. O sea, tú tienes un radar técnico que es un contrato. Entonces, lo que más le molesta a un production es llegar, o sea, que tú estés en comunicación con alguien, con el production local o el stage manager local, y diga, te voy a poner un ejemplo tonto, 10 lámparas, y llega y cuando llega hay 8 lámparas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que eran 10? Pues nomás tengo 8 si quieres, ¿eh? Entonces, empieza. Entonces, lo que le molesta a toda la gente es esa parte, porque ahorita en el 2018 ya no estás para echar ese tipo de mentiras. A lo mejor antes sí puedes decir, esto es lo que hay, pero ahorita lo que hay en Guadalajara, Monterrey, México, o sea, los equipos, tú ya no le puedes echarle mentiras a la gente, decirle a las bandas, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Nomás conseguí una batería con un tom. O sea, yo no puedo ser tan quisiera hacer un paréntesis y quisiera... Antes de eso, que alguien brevemente me pudiera mencionar la diferencia entre un stage manager y un production manager y un tour manager. O un tape manager. Hay muchísima confusión. Mira, en el rock and roll, es igual que en la vida, como allá afuera en la sociedad todos son licenciados, en el rock and roll todos son manager. El tape manager, el manager de los Gatorades, el toalla manager, o sea, hay el towel manager, el tape manager, todos son managers. Se presentan con las chicas y dicen, yo soy el manager de Cuca, pero ¿cuál de todos los managers? Exacto. Hay el party manager. Hay varias fórmulas. O el drug manager, ¿no? La fórmula de touring o de gira, sí tiene un road manager, sí tiene un tour manager, sí tiene un production manager, sí tiene un stage manager. Grandes actos. Y manager, y manager, y manager, y manager de todo, ¿no? Pero en nuestro caso, ahora que estamos en un venue, en un venue fijo, algunos se omiten, ¿no? Uh-huh. Y se tropicaliza dependiendo el país, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tienen su fórmula, ¿no? En México hay otra fórmula. Y cada grupo tiene su fórmula, ¿eh? O sea, unos creen que no es que crean, es como tú te organices, funciona. Si funciona, está bien, ¿no? Pero para nosotros, el común o lo que rige, como estamos muy cercanos allá a los señores de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? De repente nos tratamos de guiarnos en su organigrama, ¿no? Que es similar al inglés, ¿no? Que es el supremo, ¿sí? Es el tour manager. ¿Sí? En un touring, él es el jefe de todos. ¿Sí? De ahí está el road manager, que como lo dice su nombre, él hace todo lo que haga el promotor y haga su logística de que vamos de aquí a acá y de acá, él tiene que hacer toda esa logística para que todos tengamos un hotel, todos tengamos comidas, todos tengamos bla 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 bla, bla bla, ¿no? Fuera del escenario. Sí, fuera del escenario. Claro. Sí, él está, esa es la él está gran fuera diferencia. Unos están dentro y otros están fuera del escenario. Si te llega un road manager al escenario y te dice, yo soy el road manager, stage manager, production manager, que existe, y aparte hago luces y de repente monitores, porque sí, que normalmente es con las bandas, con las bandas en el que el manager es el que hace todo. Pero ¿no? Si así funciona, ¿no? Porque ahora que estamos con lo minimal de moda, hay muchas bandas. Pues acá está el mío en el DNA y nomás venían dos. Un ingeniero de sala y un stage manager, que es el que arma toda la banda, microfonea, hace todo, prueba todos los instrumentos. Y aparte le dijo al monitorista, le dejó así que los niveles, y no tiene monitorista, lo hizo Iván, pero
Ese es el... ¿Y el production? Pues bueno. Sí, bueno, pero como para hablando del organigrama en jerarquías, de ahí viene el production manager, que es el jefe del crew de producción, ¿no? Uh-huh. De ahí el stage manager, que es su brazo derecho, ¿no? Que se caga y de escenario. Ahí se viene todo a la... Todo, los roles. Ese que de guitarra, ese que de batería. El crew chief. Claro que es un equipo que, bueno, mientras más grande sea la banda, se incrementa en equipo humano. Hablábamos hace ratito, perdón, fuera de cámaras, con la experiencia con Sting, con Police, ¿no? Cómo se ha mantenido su crew durante 50 años, ¿no? Uh-huh. En giras, en todo, y cómo las. Cómo las personas pues, no cambian, ¿no? Sí, y hay artistas internacionales que, bueno, su crew, como bien lo mencionas, no, digo, hay artistas fíjate, que hay cambian muchas, su crew constantemente y hay otros que. Y lo mismo pasa en Inglaterra, en México, que en Argentina, en México, en España, en México, que muchas production trabajan con muchas bandas. A mí me ha tocado que llegan el production de Genesis o de Phil Collins, trabaja con The Cure y otro trabaja con U2 y los digo, igualmente los argentinos trabajan con Fito, con Charlie, con Los Enanos, no sé, con Illya Kuryaki, con digo, más bandas, me supongo sí, que ha de ver. Con el paso de los años vas conociendo en este formato y en México lo mismo, se van rolando. El de Café, ahorita Dante trabaja con Café Tacuba, en Cera de Caifanes. Claro. Entonces es lo mismito. Al final es una gran familia. Es una gran así familia. Como, así como nosotros somos unos hermanos muy cercanos porque coincidimos en la ciudad, ¿no? Tenemos así igual hermanos en el DF, en León, en Monterrey. O sea, somos una gran familia y a donde vamos o vienen, nos encontramos, ¿no? Sí, es que el viajar y estar siempre en una camioneta y digo, ahora sí que estás viviendo, viajando de madrugada, de día, casi puedes... Por eso sí que no digo que morir en un accidente o algo así que pues así que. Pero también nos pasa. Pues ha pasado. Te une más ese rollo. Algo que no me dejarán mentir mis compañeros, que es bien importante para la gente que nos ve. Hablo de la gente que nos ve, que está en el medio, que hoy es una realidad que esté ahí, y de los que pretenden estar. No porque el director técnico te llame y te diga vas a entrar, vas a ser Maradona. ¿Sí? Hay que tener los pies muy en el piso. ¿Sí? Porque siempre la disposición o predisposición del técnico o de las personas que estamos ahí va a ser por el bien del show. ¿Sí? Pero no todos tenemos la misma preparación. ¿Sí? No todos jugamos al mismo nivel y hay de repente gente que se confunde, que cree que ya puede estar en cierto nivel y lo busca. No estoy diciendo que esté mal, lo que quiero decir es que necesitan prepararse. A nosotros nos tocó a madrazos, a chingadazos aprender, ¿sí? Y si no... O sea, al grado de que si no llegaba el ingeniero de audio, porque nos pasaba, pues teníamos que aprender a usar la consola, ¿no? Entonces, hay que tener los pies bien en la tierra para poder decir, yo quiero ser un stage manager. ¿Qué requiere un stage manager? Ese es muy extenso, ¿eh? Que lo podemos tomar en el momento que tú digas, pero no sé si estén de acuerdo conmigo, sí, porque hay mucha gente sí, que totalmente. Eso hace, ¿no? Y ellos que vienen de visita se topan con una persona que tiene muy buena intención, pero que no va a poder solo atenderlos. Profesional de algo. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado porque de ahí depara mucho de lo que... No sé cómo decirlo, lo que tu carrera signifique, ¿no? Yo me negué a hacer muchas cosas, Juan Carlos, muchas. La gente me tacha de mamón, de payaso, de sangrón, como dice mucha gente, ¿no? Pues está bien, pero a mí no me interesaba no tener... O sea, yo no me iba a ir a la guerra sin el ejército armado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos iban a matar, ¿no? Mm. Y después te enteras que sucedieron cosas y dices, bueno... Es como ahora, en la actualidad ya hay carreras aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, como es la gestoría cultural. Y de ahí ya están proveniendo, bueno, aquí en el ITESO lo hay, en la Ibero, en la Ciudad de México, el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México.
donde ya empiezan a tener materias donde ven pues los negocios de la música, como es el nombre de tu programa, y donde empiezan a ver como esto más formal, pero nosotros lo aprendimos como bien dice Jaime y con la experiencia de Wolfie que te habla de los ochentas, ¿no? Empezando con bandas mexicanas. Más formal, pero mal enfocado. Sí, claro. Porque tu carrera no tiene que ver con la producción musical. No, y es a lo que voy, porque ahora nos hemos encontrado con chicos que llegan en buena onda. A mí me pasó en el Telmex, egresados de escuelas de aquí, de audio, que al enfrentarte ya a una consola que a lo mejor sabes en la clase operarla, pero no tienes como el flow de hacer un acto en vivo, ¿no? Por ejemplo, o la presión del tiempo, tienes 10 minutos para sacar tu mezcla. Y ahí es donde la gente que no, probablemente no tiene estos estudios, pero tiene 20, 25 años o tal vez 15, operando estas consolas y haciendo en vivo diario, es como lo que le suma a estos chavos que están aprendiendo, ¿no? Yo creo que el enfoque actual en estas carreras está un poco, pues no sé si equivocado, como les dije una vez que me invitaron a... ¿O glamurizado? A mí una vez me... ¿Crees que la palabra aplique? Sí, porque a mí una vez nos han invitado a universidades de aquí, a estas carreras de artes escénicas, gestión cultural, y yo en una universidad aquí privada les preguntaba a todos los chavos que quién se veía descargando un tráiler con equipo, ¿no? Y por supuesto todos me dijeron, no, pues yo no. Entonces yo les dije, bueno, entonces ustedes van a ser promotores, ustedes van a estudiar el que es bien importante como production manager, como lo explicaba Jaime, o como stage manager. Lo que decía Wolfie, antes podías chorear a la banda y antes podías como hacerte menso, pero ahorita el rider es parte de un contrato donde si llega una banda de Argentina, de España, de Australia o inglesa y tú no tienes el ampli box que piden, o no tienes las Varilite 3500, o no tienes el rayo láser que pidieron para un efecto, te dicen, pues cancelo el show, ¿no? Tan sencillo, una cosa que te falte, hasta como las M&M's de los camerinos, ¿no? Que de verdad es parte contractual y que mucha gente dice, ah, pues ¿cómo crees, no? Nosotros lo vivimos. Hay una anécdota muy bonita que yo viví con Wolfie, con Apocalíptica, que nos pedían un perro para acariciar. Siempre, para pasear, ¿no? Nunca dijeron para qué era. En el radio decía. Lo que pasa es que nunca dijeron para qué era. Entonces, Apocalíptica. Sí, pero la onda es que cuando con Chela Contreras, una buena amiga y productora de Ocesa, yo andaba haciendo esa gira con ella, leí en el rider que pedían un perro, ¿no? Y Chela le habló a Wolfie y en México conseguimos otro perro y en Monterrey otro perro. Y puedes platicar para qué queda el perro, ¿no? Lo que pasa es que Jaime, ¿no? Estuvo muy loco. Tú venías a gira, pero acuérdate que en sus cláusulas, creo que la 8 era una foto del primer ministro de Islandia. La primer ministro. Y la 9, una foto de la Miss de ese año. Y la décima era un perro. Entonces era muy loco porque en el camino estaba la foto del primer ministro, la foto de la Miss de ese año y un perro. Entonces dijeron, ¿para quién el perro? Y pues resulta que uno de los chelistos es un junkie recuperado y ocupa un perro para estar, es parte de la terapia. De hecho, se hicieron tan cuates de... agarraron tanta buena onda con mi piare y con toda la madre. Yo tengo una foto de los de la Apocalíptica sentados así hincados con mi perra, cabrón. Ahora imagínate Naomi. Si no hubiera estado el perro, lo delicado que era el asunto del perro, sí, ¿no? No hay show si no hay perro. No, pues lo que pasa es que era parte... Él necesitaba tener acá acariciando. Era como parte de su terapia, ¿no? Pudo haber roto el chelo si no está el perro. Hablando un poco del conjunto de artes escénicas, que es el más joven de los tres foros que tenemos está aquí. Está precioso, es un foro de primer mundo, son tres foros de primer mundo. La sala 1, la sala Plácido Domingo, inaugurada por el gran tenor, tiene una capacidad de... Son 1630, si no me equivoco. 1630 asientos, la sala 2 que... 900. Tiene 900 asientos, la sala 3 que bueno es una sala... Un black box en 360 que tiene una capacidad de 420 y... Y otra sala pequeñita, es como la mitad del black box, el mismo como concepto pero con una sola grada retráctil. Es decir, un frente, y esa es para 222 personas, si no me equivoco. Sí, bueno, el conjunto de artes escénicas acaba de cumplir su primer año de vida y pues... Estamos por cumplirlo en un par de semanas.
Excelente, ya. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Cuando este programa se transmita, vamos a estar a una semana. A una semana. Bueno, Gulfi. ¿Cómo, sí, cómo es una jornada en el Teatro Diana? Fue cuéntanos. Interesante. Una jornada en el Diana, pues, merecimos ganar, pinche Atlas. ¿Cómo es? Le digo, ahora sí que, como decía Horacio, dinámico y los días. ¡Los días! Perdón, vamos, muchachos, están. Lo que pasa es que tenemos. Es que el otro día cuando. Sí, sí, oye, un momento, un licuado sale licuado. Rápido. Así es un día. Del así es un día. Un cóctel sale rápido. Lo que pasa es que yo espero que sea entrar. ¿Cómo vamos con ese Martín? Ahí va. Voy a entrar al quite con Wolfie. Es que es bien difícil. Expresarte un día nuestro, ¿no? Porque yo te preguntaría como qué se te antoja que te platique, sí. Como unos premios MTV o como el Covent Garden en el Diana, ¿no? O sea, todo es o como hacer que, la MS en el o que me estén haciendo un cóctel en la barra, ¿no? Eso es está toda madre. Horacio me acaba de decir algo al oído que me lastima un poco. Pero puede ser cualquier cosa así, ¿no? O puede ser simplemente, hablo de la simpleza de lo que representa la producción, un acto académico, ¿sí? Que no es lo mismo que montar el ballet del Covent Garden, de la Reina Madre, ¿no? O meter a quien tú quieras, ¿no? Cuando tienes que cerrar calles, cuando tienes que hacer determinadas cosas o tienes que hacer 9 días de rigging, para los premios MTV, ¿no? Latinoamérica. No hay un día, no te puedo platicar un día, ¿no? Te puedo platicar una vida, ¿no? Te puedo platicar un proceso que, como decimos los mexicanos, depende el sapo, es la pedrada. Es como, yo siempre pienso en eso. A veces puedes esperar un show, por ejemplo, con una Katy Perry con 11 trailers de equipo y tú estás toda la semana preparando la información, en este caso Jaime como production manager y dándome información, yo como stage manager y preparando el rigging y de repente llega este evento con 11 trailers y lo montas en 4 horas. Puede ser un día que tú esperabas como a lo mejor con pues no conflicto, pero pesado, pero donde todo viene fluyendo como música y pues así fluye, ¿no? Y al día siguiente puedes encontrar un show de música regional mexicana con un solo camión y tardarte 36 horas, ¿no? Montando un camión de equipo, ¿no? Uh-huh. Y tú esperabas que ves llegar y dices, no, pues es un camión y ahorita montamos en chinga. Y esos te hacen ver tu suerte, ¿no? Una cosa que, digo, en todo lo que están diciendo, que es como reafirmando lo que te estaban diciendo, de que todos los shows son diferentes, todos igual de importantes. Digo, a mí en el Hard Rock me dieron gas por una cosa así de que dicen que un show era lo mismo. Pero una cosa que pasa en el... Por ejemplo, yo le digo a mi gente de staff del Diana, es que, o sea, imagínate una persona, una academia de ballet que llega al teatro, es su primera vez, tú estás llegando, entonces están mega, mega nerviosos. ¿Por qué? Porque ellos hacen un show al año. Entonces yo le digo a mi staff, le digo, entiendan, ustedes se creen los más chingones y ustedes no están nerviosos. Ella está muy nerviosa porque hace un show al año. Nosotros hacemos 100 shows al año. Entonces hay que entender que es igual de importante una academia de ballet que el show de Morrissey o de Noel Gallagher, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor en este caso la señora está más nerviosa porque nunca ha estado en un teatro. Digo, te va a pasar mucho en el CAC, que llegan que dices, oye, entonces yo les digo, entiendan que están nerviosos porque hacen un show al año.
Entonces, nosotros tenemos que ponernos en su lugar y no puedes ponerte en el plan de sangrón y de mamón. Y decir, oye, o sea, tienes que entender. Y bueno, ese es algo de egos, ¿no? Y algo de. Exactamente. Los egos, o sea, pero además también todas estas energías diferentes que, bueno, es recibir tanto como. De repente, tal vez las menos de las ocasiones en sus foros, como nuevos artistas que no tienen tanta experiencia en backstage. Es que de todo, por eso hay de todo. Y de repente les llega Morrissey. Tienes, ¿no?, que tratar a Entonces, todos igual. Hay que, digo, esta capacidad de adaptación y de ser lindo y esta mutación de los RPs a. Tratar con artistas y con disciplinas y además con gentes de todo tipo, ¿no? Que obviamente son diferentes cosas que te piden. No te va a pedir lo mismo Noel Gallagher que la Academia de Doris Topete. Es lo que te decía. Pero tienes no que... un acto académico. Tú no puedes minimizar. Tú tienes que decir, no a ver, te va a pedir esto, te va a pedir micrófono, te va a pedir luz, te va a pedir... Claro. Lo mismo que te va a pedir Noel Gallagher. Luz, esto, dónde me conecto, dónde... Eso no hace que te relajes, ¿no? Claro. Creo que por lo general... Los eventos amateurs creo que son más estresantes y yo te lo puedo decir en carne propia. Era, ¿no?, lo que yo te hablaba antes, ¿no?, que llega mucho personal haciendo muchas cosas, encargado de muchas áreas, y son los montajes que son un tráiler. Uh-huh. Y estás 24 horas ahí sin parar. Que hay gente muy valiosa, como en todos, hay gentes del TEC o gentes que llegan y te das cuenta que son, no digo que de triple A, pero sí son de doble A, ¿me entiendes? En el sentido de... No, pero es gente con experiencia. Exacto. Claro, lo que voy es, hay chavitos del TEC que han llegado muy buenos que dices, estos van a llegar, si le siguen, van a llegar muy lejos, ¿no? Porque es... Pues que, creo que el proyecto, ahora que me ha tocado... trabajar por el formato del CAE con estas escuelas que tienen estas carreras, creo que el proyecto del TEC es el más serio en la ciudad y me atrevería a decir del país, porque sí están como, y aparte, sabes, no es una como materia, es creo que optativo, ¿no? Son chavos que quieren estudiar eso en sus horas ya después de sus clases y tienen este interés por integrarse y estamos encontrando sorpresas agradables. Interrúmpelo. Doctor Frankenstein, lo que pasa es que a lo que estás diciendo tú del TEC, cuando hicimos Doctor Frankenstein con los de música, la música iba a ser grabada y yo les dije, a ver, ¿cómo? Los del TEC usan música en vivo, estudiantes tocan, ¿cómo es posible que en una obra que va a estar José Force, Hugo Rodríguez, todo el mundo, los músicos de Guadalajara, iba a ser música grabada? Tienen que en vivo. Y a raíz del TEC dije, no manches, pinche TEC, músicos chavitos, son súper profesionales, duran ensayando horas y horas. ¿Cómo se llama el señor este del, se me olvidó el nombre del? Bueno, está la maestra, la iluminadora. Lorena Brito. Rosa María Brito. Pero está Vila. Ahí no está. La veo muy poco. El maestro Vila, que tienen a todos, son unos, y el director, que es el director, que es el que presenta la obra, que... No, parece que al Wolfie le dieron una lana en el TEC por el comercial. De hecho quiero meter a mi hijo, ¿no habrá un descuento? ¿Quieres que metamos el logo? Oye, by the way, está en tesoro de prepa, no habrá modo de... Bueno, a propósito de patrocinadores, quisiera hacer una pausa. ¿Tenemos? Para darle un reconocimiento a nuestro patrocinador, que es Men's Fashion, al cual le agradezco mi outfit el día de hoy y de programas pasados. Bueno. No, el de ustedes no. Pero bueno, Men's Fashion así como... Bueno, le agradezco mucho a Men's Fashion mi outfit el día de hoy y nuestro agradecimiento por ser nuestro patrocinador en Negocios de la Música TV. Así que bueno, Men's Fashion presente en el guardarropa del hombre latino. Así que continuamos. Quisiera preguntarles, bueno, vamos a llegar al punto más interesante de este programa, que bueno, quisiera que cada uno de ustedes nos narrara, sabemos que han participado con artistas de todos los niveles y de todas las categorías y además de todas las trascendencias. Entonces, quisiera que cada uno de ustedes nos narrara una o dos anécdotas de manera breve de los artistas con los que han trabajado.
anécdotas de producción. Pues lo que pasa es que te las podemos narrar juntos. Hemos Adelante, yo sé que ustedes han trabajado juntos durante muchos años. No, pues te podríamos narrar, ¿te acuerdas? Rammstein, en Hard Rock Live. Ah, no, no eso, Pyro No Show. Eso fue algo... No Pyro No Show. Bueno, entrada en Guadalajara, pues eso era prácticamente imposible que sucediera, ¿no? Sí, bueno, dando un poco de contexto, bueno, Rammstein vino a la ciudad en una gira en la que ellos eran los teloneros de Kiss y se presentaron en el Hard Rock Live, que bueno, era un foro para 925 personas y en la cual, bueno, tuvieron que adaptar un espectáculo para una arena a un foro relativamente pequeño. Lo que pasa es que la primera pequeño, escena, la que, primera escena tiene que ser como un por sí, todo el teatro el y luego él sale, se pone... Sale quemado, y dice, así como Chava de la Castañeda, pero en Región 1. Chava de la Castañeda. ¿Te acuerdas? Era todo incendiándose. Y dices, güey, en el jarro que te echó aquí, usó su lanzallamas, que de hecho quemó nuestra pantalla. Por poco. Por poco, pero sí quedó chamuscado de papel aluminio. Ajá, sí. Pero puso él en su rider, no Pyro, no Show. Y quedó así tuvimos como... Tuvimos varios problemas, ¿no? Por ejemplo, también tuvimos el tema del Eventide, que es un procesador de efecto. Sí, inolvidable. No lo teníamos, ¿no? En esos momentos sí. En Guadalajara no existía, ¿no? En los estudios, ¿no? En los estudios solamente habían los estudios de grabación y por ahí, en el DF, Jorge Mondragón nos ayudó a conseguirlo, no recuerdo bien en dónde... Creo que Armando Calvillo, Jorge Mondragón, bla, bla, bla. En un estudio o algo así, así que... Total, llegó el Eventide en una caja de cartón. Nos lo hubieran pedido. Pero bueno, te puedo asegurar que no lo tenías en aquel entonces. ¿Dice Even qué? Eventide. Ni siquiera sabían qué era en ese entonces. Entonces, bueno, pues no sé, digo, yo he tenido la fortuna de tener anécdotas con los dos. Ellos, no sé, de lo que sé que las anécdotas de ellos dos es que se peleaban. No se pueden contar. Las anécdotas no se pueden contar. A mí me pasó una buena con Molotov en Toluca. Cuando yo estaba en Ocesa, el gobierno de nuestro actual presidente, que era gobernador de Toluca, compró a Molotov para un show del DIF. Entonces era, creo que Volcán y dos, tres bandas y había un conductor de Televisa y era un festival para la juventud mexiquense y llegamos con un soporte en el bosque para 20,000 jóvenes el concierto, pero la organización eran las damas del comité del DIF, ¿no? Entonces Molotov cerraba y de repente me mandan llamar, yo estaba como stage manager y estaban estas damas de la sociedad mexiquense y me dicen, oiga, nos acabamos de enterar que dicen groserías los de Molotov cuando cantan y yo volteé a ver a mi productora, como pensaba que era como una broma, ¿no? Pues era Molotov y me dice, no, es que no van a poder decir groserías mientras cantan, ¿no? Entonces, y me dicen, pero sí dicen groserías y le digo, pues nada más hay una canción que yo ubico que se llama Puto y se me quedaba bien y dice, no pueden cantar, entonces le hablamos a Mondragón, a México y pues el artista ya estaba pagado. Hablaron con la banda ya, la gente del gobierno, y por supuesto que el Randy, Tito y todos ellos dijeron, sí, Simón, no vamos a decir groserías. Y en cuanto se arrancaron, no, pues dijeron y a ver, abusaron. A las chavas, abusaron, ¿no? Entonces llegó la caballería del Estado de México y me dijeron, apagas el audio, y nos bajaron y se acabó el show, ¿no? Y pues es una anécdota dentro de lo chistoso que raya hasta en lo peligroso, ¿no? De este tipo de actos de gobierno que contratan artistas sin saber ni de qué van, ¿no? Y fue un momento pues de alegría y también de peligro cuando vimos a la caballería ahí y llegaron y nos dijeron apaguen el audio y apaguen todo y vámonos, ¿no? El sábado pasado que fue a Melí, iba a tocar con una orquesta en México, todas las semanas estuvimos arreglando el tema de que la producción sí iba a tener un aparato y se iba a conectar al Sony 4K que tenemos y cuando pasamos el MET. Y a la hora que llegaron ellos, pues llegaron, no se veía. Y curiosamente, nuestro cácaro operador del MET, que pasamos la temporada del MET en el Diana, llevó un aparato para checar que estuviera bien. El famosísimo Do Re Mi. Haz de cuenta. Llevó el aparato para checar el MET porque era grabada. Y al estar ahí, los de la película no podían pasarla, no podían arreglarla. Y este güey llegó y de pura suerte traía el aparato con el show sold out, dos funciones sold out.
Y el güey llegó y de pura suerte, si no le tenía el aparato, si hubiera cancelado la función, o sea, no había manera de pasar la película, no tenían manera. Y obviamente este güey, tío, nosotros llegamos, lo que estaban diciendo, asumes, no lo tenemos por contrato, pero sabemos muy bien cuándo podemos y sugerirles. Y en esta ocasión pasó que este Salvador, Memo Salvador llegó, dijo, espérense, pum, 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 pum. ¡Pum! ¡Ah, cabrón! Y gracias a eso, ¿y sabes quién se enteró? Nadie. Y obviamente, o sea... Bueno, eso es lo ingrato de nuestra chamba, ¿no? Yeah, yeah. Y en lo particular, bueno, creo que los demás estamos de acuerdo, tampoco esperamos el reconocimiento, claro, de nadie, ¿no? Claro, o sea, sí. Tenemos tantos años en esto. ¿Te acuerdas? Oye, y además, digo, yo puedo mencionar que, bueno, las características de ustedes tres también es como una... Digo, ustedes no tienen redes sociales, no les interesa estar figurando. Bueno, el único que sí tiene es Horacio. Y yo tengo un fax, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que, él lo entiendo porque él hace música y necesita las redes sociales para bueno, me llama mucho la atención de que es... Y también le encanta hay un el chisme, desinterés pues. Total por estar no, figurando es este después de toda es que esta experiencia y esta sabiduría, ¿no? Y esas cosas, y la verdad me dio hueva nomás de ver a las demás personas que me mandaban así y amigos míos del medio de que me mandaban así, ahí te va la lista de rolas de Moby, ahí te va la lista de más y te decías tú. Si creen que uno es el músico o el ingeniero, oye, súbele. La glamurización del backstage, que es lo que mencioné, ¿no? Me imaginé yo subiéndome estas cosas de, el ensayo de Pavarotti. Entonces yo decía, pichi güey presumido. Entonces digo, ¿a quién interesa pues mi desayuno? Y ¿quién probó sonido? Digo, a nadie le interesa. Entonces, ¿por qué voy a estar publicando yo todo lo que me pasa en mi día a día con eventos que somos afortunados de poder estar cerca de... Nosotros tuvimos la fortuna de hacer Pavarotti dos veces. O sea, eso no lo tiene cualquier mortal. Ay, Noel Gallagher se sintió mal y se comió una... Pues chinga tu madre, ¿qué a mí me importa, cabrón? O sea, yo estoy publicando... Yo dejé de ponerlo porque un compañero nuestro mandaba mi desayuno, mi cena y mi comida. Oye, güey, yo sé que se puede bloquear, se pueden hacer mil cosas, pero dije yo... Me imaginé yo poniéndome la foto así de, ay, el ballet, no sé qué. Yo sí voy a balconear algo que es bien importante para mí, como Jaime. Mi crew, o sea, mi crew, hablo de mis compañeros, no es que sea mío, no me pertenece, mis compañeros. Horacio estuvo ahí. Cualquiera que aproveche su posición, ¿sí?, para adquirir algún tipo de beneficio, foto, autógrafo, lo que sea, se va. Es así de simple, ¿no? Lo que dice Wolfie, tío, porque yo de repente me entero de personas que suben cosas que no deberían de subir, así que estás en el soundcheck de X banda y te suben la foto así hasta el selfie, ¿no? Eso, firmas un contrato donde eso no lo puedes hacer. Es un contrato de confidencialidad. De confidencialidad, ¿no? Entonces, claro. En mi caso, he tenido la fortuna de no aplicarlo, pero nadie lo hace porque saben que si lo hacen, lo aplico. ¿No? Digo, no, para que también lo sepan los que están del otro lado, que pretenden llegar aquí, que si lo quieren hacer porque van a poder tomarse una foto... El artista. Están equivocados. Ajá. Y porque si van a tener un autógrafo, están equivocados, o se van a poder meter a empedar con los músicos, están equivocados. Aquí se viene a trabajar y es muy, muy extremo el trabajo. Y es un trabajo muy, 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 muy duro y muy especializado. Bueno, yo quisiera llegar aquí a este punto del programa de las conclusiones y yo quisiera quisiera poner un tema sobre la mesa y que ustedes nos puedan decir, todas estas personas aspirantes a la industria, ¿el stage manager es un trabajo bien pagado o es un trabajo, qué clase de trabajo es el de stage manager? Es el peor pagado. Sigan trabajando, no salgan de su casa, muchachos. ¿Por qué siguieron ahí ustedes casa? Que empezaron como usted o que es el peor pagado. Fue una etapa. Te puedo decir por qué es el peor pagado. Trayectorios profesionales. Bueno, o el más ingrato.
porque los técnicos en otras áreas son muy especializadas y tienen, el caballero no lo acaba de decir, ¿no? Él tuvo que hacer luces, audio, backline, bla, 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 afinó el bajo, la guitarra, cambió parches de batería por los mismos 990, ¿sí? Pero a lo mejor le dieron un poco más por cada cosa. El stage manager no, tiene que atender todo eso. Y si le pagan, le fue bien, ¿no? Es un decir si le pagan, ¿no? En lo económico aquí en México es todo un tema, porque no solo el stage manager, yo considero que los salarios en el medio son, pues no podría decir injustos, ¿no? Tiene que haber más este acercamiento de la gente que organiza, en este caso los promotores, una por enterarse de qué van los equipos, ¿no? Por enterarse cuánto tiempo tiene que tener como las horas de vuelo de un piloto, un ingeniero, un iluminador, alguien a quien le vas a confiar un show, ¿no? Ya en el mainstream profesional, nosotros provenimos de cuando ganabas lo que querías, ¿no? Donde a mí me decían, oye, hay esta gira, pues te voy a cobrar tanto, y ahora, ahorita ya, como es en todas las ramas y en todos los negocios, esta, pues no sé si por decir el globalización o neoliberalismo y todo, es lo mismo, ¿no? Cada vez hay más chicos, pues sí, preparados, que hablan idiomas y que ganan menos, ¿no? Y que tú te das cuenta y que les dices, por ejemplo, en el Telmex llegaban con grandes promotoras de este país y te decían, él es el production manager o él es el stage manager. Y ya cuando te agarnalabas y les decías, oye, ¿cuánto estás ganando?, ¿no? Y de verdad no era ni la tercera parte de lo que se ganaba en el 2004, ¿no? En el 2005. Y eso es muy lamentable porque está pasando porque la gente, como con este recurso y capacidad, o se van de gira o te los encuentras trabajando en otra cosa fuera del país. O pues porque sí, porque no hay dinero que te alcance invirtiendo tanto tiempo. Nosotros somos afortunados porque estamos en un inmueble, en un venue, y pues eso es un poco más, sí, ¿no? Estar en casa, ¿no? Ahorita es una bendición no tener que tomar un avión, no, claro, tener que levantarte, andar de gira, ¿no? O sea, la gira llega un momento en que me entenderán los señores que es terrible, ¿no? Pero el rock nunca duerme. Pero el rock nunca duerme, ¿no? Y quiero abundar un poquito lo que menciona Horacio, pero hay un por qué sucede eso, ¿no? ¿Por qué hoy los que trabajamos en esto no ganamos bien o no ganamos lo que se debería de ganar? ¿Por qué nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque hoy tenemos el contacto internacional, universal, que te mencionaba hace rato, de que nos podemos rozar con gente de cualquier parte del mundo, ¿no? El punto es que la mayoría está en un sistema homologado, por llamarlo así, de sueldos, porque la gente que les paga o la gente que interviene conoce el negocio. Muy importante. Tú dependes, cuando tú dependes, ¿sí? A veces. De, por ejemplo, en nuestro caso, los tres lugares tienen que ver la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara mantiene ciertas normas o ciertas reglas, ¿sí? Que, pues que así son normas, reglas o como lo quieras llamar. Pero la gente que está ahí, en esos lugares, no es gente que tenga una experiencia, que tenga un cierto expertise en ya hice una gira, o ya viajé y conocí, y ya, o investigué cuánto gana el puesto de él en el Opera House, en donde tú quieras, en el House of Blues, ¿no? Te lo pongo más simple. Un lugar que trabaja todos los días. No se preocupan por eso. ¿No? Se preocupan por otras cosas, y ahí es cuando el punto, ya abundando no solamente en el sueldo del stage manager, ¿no? Uh-huh. En sí, todos los sueldos son ingratos, ¿no? Porque nada va a pagar, hablo de lo monetario, el que no estés en casa, el que no veas a tus hijos, el que no veas a tu esposa, a tu novia, a tu amante, a lo que tengas, o a tu perro. Sí, para acariciar. Pues, güero. Nada lo paga, ¿no? Lo que lo paga es la satisfacción de estar ahí.
Eso es lo que te paga. Pero es importante, nada más, déjate el stage manager. Para nosotros la fuerza de trabajo son los chavos que nos ayudan desde que yo empecé hace 20 y tantos años hasta el día de hoy, que es lo más importante tener esa gente que te descarga el camión, que conectan y todo. Y nada más te hago la referencia de un stagehand en México, no solo Guadalajara, en México el tabulador es entre 350 y 420 pesos lo que ganan por un turno de 8 horas. Un turno de 8 horas en Nueva York, que es la Union 1, son entre 45 y 56 dólares la hora. La hora. Y si hay en Estados Unidos, y bueno, hay diferentes unions en Estados Unidos, pero si tú pasas de esas 8 horas, ganas una jornada y media. Y si tú trabajas de noche, después de las 12 de la noche, que aquí les encanta que trabajemos esa hora, es overtime y te pagan el doble, ¿no? Alguna vez hicimos un estudio, Jaime y yo, y un stagehand en Nueva York del Carnegie Hall, de un teatro que trabaja diario, como decir aquí el... ¿El Met? Sí, ¿no? Ganan 260 mil dólares, no sé, lo hicimos hace años al año, ¿no? Y hacemos el comparativo de cuánto gana estos chavos, que también la tramoya que hay en Guadalajara, la gente que hay de Riggen en Guadalajara, todos nuestros compañeros, que es un solo medio, y no solo los que están con nosotros, que están en el medio, en las empresas haciendo shows, es gente súper preparada que ha hecho el mismo sacrificio que nosotros. Y sobre todo lo que dice Jaime, te tiene que gustar esto y lo tienes que amar mucho para hacer todo el sacrificio que haces, familiar y de vida personal y todo, pero en definitiva si hay un abismo a los shows que atendemos, que se sorprenden cuando platicamos con los extranjeros, ¿no? Sobre todo los... Y en trabajos tan, tan especializados. Digo, a Balcón, nosotros tuvimos, bueno, en la famosa asistente, ¿no? Hemos tenido hasta internacionales, ¿no? Con maestrías en artes, ¿no? De España. Hemos tenido doctoras, ¿no? Que prefieren ser asistentes de producción que estar haciendo lo que realmente estudiaron, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Ahora sí que son las bondades del rock and roll, poder hacer lo que te gusta. Siempre sí, decimos, oye, sí, son las bondades del rock and roll. Sí, en lo que todos coincidimos es que, digo, estamos haciendo en lo que nos gusta, nos pagan, pero no es lo que debería de ser. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero si tú sientas aquí a otra persona, te va a decir otra cosa. Exacto. No te va a convencer. Primero tendría que ponerse nuestros zapatos, vivirlo, y después va a entender por qué decimos lo que decimos, ¿no? Pero es muy difícil. Claro, ¿no? Y es un trabajo bastante, bastante difícil de entender por una persona del mundo real, entre comillas, como podríamos llamarle, ¿no? Digo, te gusta, okay. Pues es que estás ahí. Y es que no se entiende cuando hay shows que, ¿sabes? Son taquillas millonarias. Pero las taquillas que realmente son millonarias, realmente el pago a los chavos, el pago a nosotros, el pago a todos, se dirige al promotor. Sea, en este caso, los externos, ¿no? Los que quieren y vienen y rentan las plazas para hacer los shows, ¿no? Y sí ha cambiado el negocio, ¿no? Sí, ha cambiado. La cultura evoluciona. Sí, el promotor ya no es lo que era hace muchos años. No están cavernícolas. Que eran un poco cavernícolas. Hay muchos que todavía siguen cuidando cosas que desesperan. Pero para eso hay gente, ¿no? O sea, me refiero, como comentaba José Luis, ¿se llamaba? Juan Manuel. Pues sí, puede haber gente que levanta la mano y dice, okay, yo te produzco ese evento, ¿no? Pero él no puede hacerlo todo. Necesitas... Al final sales y todo sale. ¿Cómo sale? Claro. ¿Quién sabe? Una frase que tú mencionaste en alguna charla o entrevista que tuvimos fue ese gran respeto por los productores o stage managers, por lo que es la Biblia a respetar, que es el rider del artista. ¿Qué nos puedes decir? No, pues bueno, pues tú lo acabas de decir, ¿no? Es la Biblia. Nosotros nos regimos. Lo que decimos, si no les das lo que tienes, y dices mentira, si no les das lo que te pide la Biblia, es lo que molesta. Hace muchos años podías
decirle que iba a tener 10 lámparas, porque a lo mejor existían 10 lámparas en Guadalajara. Pero si cuando ellos llegaron se fundieron dos una noche antes, realmente tenías 8. Hoy no los puedes engañar, hoy saben que existen compañías justamente que tienen todo. O sea, ya esto ya es, insisto, ya trascendió fronteras, ya es un lenguaje universal. Solamente no lo ve el que no lo quiere ver. Así te lo digo. Sí, realmente aquí en Guadalajara ocurren, pues este fin de semana estuvo, digo, para gustos, para el que quiera, ¿no? Pero acaba de estar el Circo del Sol, está Shakira, está Feliz en Costumarse, estuvo antier, ¿no? En el Telmex, este ballet de Holanda en el Llana, este, estuvo, también la compañía de Monte Carlo en el, Barnac, con nosotros, Circo, sí. Circo Alfonsín. Entonces sí, no tenemos ningún pretexto, pues. Claro. Se hacen los shows tal cual, pero respetando el rider, que sí, más que sagrado el rider, al final lo volteas y tiene una firma de acuerdo, y al tú firmarlo, como no lo firma el production, debería, pero lo firma el promotor, eso es parte del contrato, ¿no? Lo que no cumplas de ahí va a ser una penalización a la venta de boletos o a, no sé, a los diferentes bienes. Puede ser monetario o legal, ¿no? No sabes claro hasta dónde llega. Bien. Bueno, es una pena, pero como les había mencionado, el tiempo está corriendo y este después programa está llegando a su fin. Después de 3 días de entrevista, la gente tiene que ir a la escuela. Hay más licuados que hacer. De hecho, ahorita ya para que se den grasa. Wolfi, quisiera que me dijeras. Bueno, ya por último y como tema final, quisiera que cada uno de ustedes diera una recomendación para todos estos aspirantes a staffs o venue manager o como queramos llamarle, todas estas personas que, bueno, quieren estar en los puestos que ellos tendrán en el futuro. ¿Qué les pueden recomendar? No te salgas de tu casa, sigue en tu casa, dedícate a otra cosa. Hay cosas más importantes que esto. Hay otras cosas más. Tal fútbol. Dedícate a otra cosa. Puede ser político. Político. Ándale. No, pues acercarse a la música. En este caso, Guadalajara es una ciudad difícil para hacer shows de todo tipo. Es una plaza difícil. Yo me acuerdo cuando hacían giras en el DF, Guadalajara es la primer ciudad donde a veces empiezan, porque de ahí es como un parámetro, ¿no? No es fácil llenar los venues en Guadalajara. Entonces, pues acercarse a la música, al arte. Ahorita hay muchas opciones en esta ciudad para poder ver todo tipo de lugares donde puedes trabajar, digo, de shows y espectáculos. Y bueno, en el caso de nosotros tres, no es que hable por los tres, pero siempre hemos estado abiertos a quien se acerque, y tenga ganas, bienvenido. Y hay gente que se ha quedado para siempre, ¿no? Que ya es parte de nuestra familia, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, porque es gente que te das cuenta que traen el mismo chip que tú, ¿no? Sí, definitivamente. Yo les diría que no sean pretenciosos. Esa es la palabra para mí, ¿no? Porque me he topado con personas que estudiaron en cualquier, pues no sé, academia, porque no es una universidad. Y de repente tú los invitas a colaborar a un proyecto meramente de asistentes, y después te mandan su currículum y fueron los productores del evento, ¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Ajá. No sean pretenciosos. La humildad es muy importante, ¿no? La información del estudio es básico, sí, pero no hay nada más lindo en esta labor que estar en piso, ¿no? Que estar viviéndolo, sintiéndolo, darte un toque con el cable. Con el cable. Romperle el cable. La cuerda al guitarrista cuando le estás afinando con la guitarra que va a esa canción y le dices, chingue la cuerda, ¿no? Eso te va a dar las herramientas para solucionar, ¿no? Al final, nuestra labor es estar un paso adelante de lo que puede suceder.
o tratar de estarlo, ¿no? Y si no puedes estar, tener la gente y la herramienta para solucionarlo. Si no te enfocas en eso o para eso, no es tu vocación, ¿no? O sea, si no eres una persona que vas a servir, porque vas a servir, no vas a recibir elogios, no vas a recibir aplausos, nadie te va a voltear a ver, ¿sí? Entonces podrías pensar en estar ahí o en acercarte a ver cómo funciona. Muchos chavos llegan, ven cómo funciona y dicen, ¿en serio es esto? No, yo creía que era otra cosa, ¿no? Yo creía, tengo experiencias con personas que me han pedido trabajo, se les ven las ganas, se les ve que se van a comprometer. Realmente lo que más les gusta es, ¿no? Siempre es, se van, salen está, corriendo. Ellos quieren estar siempre cerca del artista, creen que el artista va a decir, ¿qué te? O sea, y realmente, pues no hay que pensar en eso, o sea, hay que pensar, lo último que va a hacer es hacerte amigo del artista. Nosotros no entramos a los camerinos, no tenemos a qué entrar a los camerinos, ¿sale? A lo mucho, ¿se ofrece algo? No, hazme de vuelta y te vas. Ya si es tu amigo, el músico, el manager, tu amigo, bueno, vas, lo saludas, te tomas una cerveza, sales y sigues trabajando, ¿no? Pero sí, mi principal recomendación es no sean pretenciosos, ¿no? Empiecen de lo más básico. Hasta cargar una caja te puede lastimar, ¿sí? Aprende a cargar una caja porque la vas a tener que cargar en algún momento, ¿sí? Tienes que conocer un poquito de corriente eléctrica, tienes que conocer un poquito de audio, un poquito de luces, un poquito de video, un poquito. No tienes que ser un experto. Ya si te gusta alguna de la rama, pues sí te clavas, ¿no? Te clavas en eso. Pero bueno, eso es mi recomendación. Ya puedes corrernos. Muy bien. Bueno, quiero mencionar que estamos muy, muy agradecidos por toda la información que nos han compartido y que han compartido con el público de Negocios de la Música TV. Y bueno, yo quisiera que cada uno de ustedes nos diera de manera muy, muy breve sus actividades actuales dentro de sus respectivos venues, ya para despedir el programa. De grande a chico. Gulfi. Bueno, primero que nada, muchas gracias Juan Carlos por la invitación y espero que... Muchas gracias, la pasamos bien y que le sirva de algo. Realmente no somos los más indicados para decirles qué tienen que hacer y cómo deben de hacerlo, pero sí somos unas personas que hemos estado dentro del medio y de alguna manera hemos pasado por cosas muy buenas y por cosas muy malas. Y ahorita en la actualidad soy el jefe de foro del Teatro Diana, el director técnico IDEO, jefe de producción o... El Teatro Diana desde hace 14 años. Y pues de repente freelance para cosas. Sí. Gulfi, mi admiración. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por la invitación. Te reitero mi admiración y mi amistad. Igualmente. Igualmente se le quiere y se le respeta. Igualmente. Horacio. Pues gracias de igual manera por la invitación. Me latió mucho cuando me invitaste y saber que iba a estar acá con mis carnalotes. Yo actualmente estoy como director técnico del Conjunto de Artes Escénicas. Como bien lo dijiste, son 4 escenarios. Estoy con más gente que me ayuda y realmente pues tenemos que ir como día con día avanzando y yo luego no estoy muy concentrado en lo que está ocurriendo ahorita, sino en lo que va a venir mañana, ¿no? Para mí ha sido un reto y yo aquí de estos dos caballeros he aprendido mucho. Y también quiero dejar un saludo muy fuerte a toda la banda del Diana, a toda la banda del Telmex y a toda mi banda del CAE, porque todos somos una familia. Entonces un saludo acá de chingón. Pues mil gracias, Diego. Eres el que tengo un poco menos de tiempo de conocerte, pero ha sido un hallazgo, ¿no? A nivel chido. Profesional y a nivel personal. Chido, Juan Carlos. James. Bueno, pues yo soy un compañero de una bola de gente impresionante a la que dicen que dirijo, ¿no? Pero no realmente no los dirijo, sino que soy parte de ese gran equipo en el Auditorio Telmex,
el puesto que tengo es de director de producción, ¿no? Híjole. Y pues no me queda más que agradecer a ti por la invitación, a mis hermanos, a todos esos compañeros que menciona Horacio, que somos realmente una gran familia, y que gracias a ellos esto funciona, ¿no? Gracias a ellos nos sentamos aquí, te podemos decir muchas cosas, ¿no? Y pues en nombre de ellos también te doy las gracias, porque que también sea el reconocimiento para ellos, ¿no? Gracias. Bueno, no, pues Jaime, muchísimas gracias a ti y a toda tu familia, que los aprecio mucho. Y bueno, una vez más, gracias a los tres por haber estado presentes en Negocios de la Música TV número 27. Este programa va a ser muy, muy especial para nosotros. Sí, pues duró tres días, como no te despeció, ¿no? Empezó el lunes y miércoles seguimos aquí platicando. Oye, cuando le cambiaste la guitarra a este cabrón. Y ya nos sacaron la charanda. Ya está cerrando el bar, imagínate, ¿cómo está el pedo que ya van a cerrar? Están preparando el licuado. Están preparando el desayuno, güey, qué onda. Ya bueno, después de este programa tan agradable, yo quiero dar la despedida y quiero agradecer a nuestras empresas aliadas como Nigrado Lab. Claudia, muchísimas gracias. Leyendas del Rock Videobar por darnos este espacio y esta escenografía y estas atenciones tan agradables. A nuestro conductor estrella. ¡Bravo, Beso! Y sobre todo quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, que es Men's Fashion. Men's Fashion, presente en el guardarropa del hombre latino. Pueden visitarlos en prácticamente todos los centros comerciales de Guadalajara. Y bueno, gracias. Este modelito es por parte de ellos. Quisiera dar las gracias. Gracias por haber estado en Negocios de la Música TV número 27. Estén pendientes de nuestras redes para ver el tema de nuestra siguiente emisión. Estamos preparando una gran celebración para Negocios de la Música número 30. Así que estén pendientes. Recuerden. No money, no music. Pórtense bien. Chao.